Francia. Pues sobre esta sintonía, antes de llevaros en directo a la etapa de hoy del Tour de Francia, os tengo una sorpresa. Alejandro Valverde, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bueno, ahí vamos, poco a poco recuperándonos y dentro de lo lento que es todo, pues con buenas sensaciones y con ilusión y con ganas. Bueno, vale, estáis hechos de otra pasta los ciclistas, ¿eh? Si yo me pego ese golpe no me levantan de la cama, Alejandro, en 6 meses, ¿eh? Ya ves, pues yo no paro. Yo mañana tarde, hoy he empezado el gimnasio ya, o sea que gimnasio no con la pierna mala, por supuesto, pero bueno, todo lo demás, o sea que ahí estamos. ¿Qué tal andas de coco? ¿Qué tal has llevado el Tour? Bueno, bien, pues ahí viéndolo, siguiéndolo y bueno, pues bien. Hemos disfrutado del Tour. Me hubiese gustado disfrutar un poquito más, sobre todo por el equipo, pero bueno, las cosas vienen así y siempre los cuerpos no se encuentran igual y hay que darle la enhorabuena también por el gran esfuerzo también que se han hecho. Oye, Alejandro, no quiero ser tocanarices, pero ¿has pensado que podría haber sido un Tour muy para ti? No lo he pensado. Mira, si hubiese estado en casa, que me hubiese quedado y me hubiese encontrado bien de forma, sin ningún problema, y me hubiese quedado en casa, entonces sí que lo hubiese pensado. Pero mira, estaba en el Tour, me caí y hay que afrontar lo que ha venido. O sea que no, siendo sincero, no lo he pensado eso, ¿eh? Yo, siendo sincero, sí lo he pensado y mucho, ¿eh? Porque viendo cómo se ha desarrollado la carrera, te juro que he pensado muchas veces en que si tú estuvieras ahí, si no te hubieras caído, hubieras estado muy arriba, Alejandro, ¿eh? Pues a lo mejor sí, hubiese estado, pues mira, ahí cerca. Pero bueno, eso no se va a saber, ya han venido las cosas así y ya está. Nairo te ha echado de menos, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que Nairo y todo el equipo, y yo a ellos, pero bueno. Estos son problemas mayores que vienen y ya está, hay que afrontarlos. Lo mejor es que se te vea bien de moral, que eres como siempre, que no paras, que ya estás en la recuperación a lo grande. Pero te quiero preguntar de lo que has visto de este Tour, Alejandro, ¿qué es lo que te ha gustado más y qué es lo que te ha gustado menos? Hombre, no sé, más. Yo creo que en general el Tour me ha gustado. Como sabes, hemos vivido, no ha habido ataques, ha estado movido. Y lo que menos, pues bueno... No gusta decirlo, pero a lo mejor el no estar a lo mejor Nairo en su nivel, pero como digo, el cuerpo responde de la manera que quiere y ni mucho menos estoy diciendo que tal, que muy mal. Bueno, al final el cuerpo es así y hay que tomarlo como hay que tomarlo. Supongo que has hablado con Nairo, sabrás cómo están dentro del equipo. Ha sido un Tour de Movistar a la espera de lo que queda, peor de lo previsto, ¿eh? Bueno, pues se fueron con otras expectativas, sí. Pero se torció todo un poco, caída de compañeros también, la caída mía, la y luego tuya. De compañeros, o sea que, bueno, sí, me hubiese gustado que hubiese sido un Tour diferente, por supuesto, eso no hay que dudarlo. Pero bueno, luego pues cuando ya termines tú, pues habrá que analizar lo que ha pasado, cómo ha sido todo y ya está. ¿Te da la vida para pensar en la próxima temporada, en cómo vas recuperándote, en pasito a pasito, cómo lo haces? Pues sí, bueno, sobre todo con tranquilidad, porque si empiezas a ponerte nervioso y marcarte metas antes del tiempo previsto es peor. O sea, yo ya me lo marco como este año finiquitado, terminado y ya pensando en el próximo. Que te hemos echado de menos, Alejandro, que lo sepas. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Gracias, muchas gracias. que esperamos pronto y que, insisto, que estáis hechos de otra pasta. Tú estás hecho de otra pasta, porque es que si yo me pego ese golpe hace nada, lo que estoy es en el hospital sin poder moverme. Ya. Bueno, pues nada, de momento estoy contento, estamos bien y ya está. Hay que pensar en lo bueno y lo malo y lo de estar... Sin ganas hay que dejarlo aparte. Y tanto que sí, firmo debajo. Alejandro Valverde, muchísimas gracias por estar con nosotros en este último Ser Deportivos antes del final del Tour. Muy bien, gracias a vosotros.